Luego de una pausa de 2 años obligada por la pandemia, la muestra a cielo abierto más grande de la región volvió a celebrar una nueva edición. Hablamos de Expo Agro, la feria dedicada al agro que, como en las últimas ediciones, recibió al público en el predio ferial que funciona en el Autódromo de San Nicolás, ubicado a la vera de la Ruta 9, sobre el kilómetro 225. Fue del 8 al 11 de marzo, cuando la mayoría de las automotrices volvieron a dar el presente en la muestra, con el objetivo de retomar el contacto con el público en forma masiva y mostrar y contar a los visitantes todos los que fueron lanzando en el último tiempo, además de las novedades que llegarán en el corto plazo. En lo que se ha convertido un verdadero salón a cielo abierto, se vieron interesantes despliegues conformados por espacios con exhibición de vehículos, centros de información y asesoramiento a los interesados y, en algunos casos, para comprobar las virtudes de las pickups en pista, especialmente diseñadas para el uso 4x4. Uno de los grandes animadores entre los fabricantes fue Volkswagen, que, como en otras oportunidades, realizó un gran despliegue con sus divisiones de vehículos de pasajeros y camiones. Es Martín Massimino, director comercial de la marca, el encargado de hacer un resumen de la presencia en Expo Agro 2022. Nos encontramos aquí en Expo Agro, la feria del campo más importante del país, donde el grupo Volkswagen dice presente a través de sus diferentes divisiones con muchísimas novedades. Estamos teniendo la van premier del Meteor, el ingreso de la división camiones y buses de Volkswagen en el segmento de los extra pesados. Por supuesto, también toda la gama completa de Amarok, un vehículo que fabricamos orgullosamente en nuestra planta de Pacheco desde el año 2010. Y también el cliente y quienes se acerquen a nuestro stand podrán conocer toda la oferta de SUV de la marca, donde se destaca el Taos, un producto que hemos lanzado en julio del año pasado y que ya es un éxito en ventas.